Y en español, tambor de acero. No olla, pero tambor de acero. Entonces, es puro hierro, pero... Entonces, ¿cómo se producen las notas? Después de la Segunda Guerra Mundial en Trinidad y Tobago, este instrumento fue creado por los Trinidados. Bueno, yo nací ahí, ahora vivo en Panamá y tengo el placer de enseñar un poquito aquí en Panamá y tocar hoy para ustedes dos temas. Uno del Caribe, otro de Latinoamérica. Y entonces la Academia Steel Panamá, representado por Miss Milsa Barros, si puede levantar la mano. Ella enseña y tiene clases y también vende instrumentos si estás interesado. Thank you.
construcción y puesta en funcionamiento del Canal de Panamá, obra que mayormente tiene un aporte de los afrocaribeños y de sus afrodescendientes y de sus descendientes que hoy continúan laborando ahí. Pero debemos recordar que antes de la Gran Zanja, o the Big Ditch, como le dicen en inglés, no había sino un camino de tierra. Ese camino de tierra también es un aporte hecho por los afrocoloniales. Y hoy nos enorgullece presentar con el baile, o uno de los bailes que nos representa como afrocoloniales y del grupo y la cultura de los cobros, el baile de la batea. Y esto, debemos dar un gran aplauso porque como esto es integración, el coro nos acompaña en estudiantes de este distinguido centro de estudios. Así que aplauso para el coro también. Yeah.
Yeah.
gracias.